Hola amigos por Trim, bienvenidos a la simulación entre UTC de Cajamarca y el Deportivo Municipal. Vamos, ¿qué pasa en este encuentro? Vamos a empezar diciendo que es un encuentro que se juega el sábado a las 3 y media tarde en el estadio de Cristo del Señor en Cajabamba. Vamos a decir que es un encuentro importantísimo por ambos equipos porque quieren ponerse en la parte de arriba. El UTC Cajamarca quiere ganar este partido para estar con 18 puntos y justamente empatarle al Municipal, por si acaso, le empataría en puntos a Municipal en el cuarto lugar del campeonato. Por parte del Municipal también quiere ganar este partido para pasar a la U en tercer lugar. El Municipal está a un solo punto de la U en la tabla de posiciones. Recordemos que la U no pudo ganarle Sport Huancayo el miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador. No le pudo ganar, empató nada más en su estadio, en el estadio Monumental de Ate, 1-1. Entonces eso hace que el Municipal tenga grandes chances de poder pasarle a la U en cuanto a la tabla de posiciones del tercer lugar. Será muy interesante porque recordemos que Alianza no está jugando bien, la U tampoco, Cristal ahí regular. Entonces el campeonato está abierto para quien sea, cualquier equipo que se meta una racha de victorias podría ingresar a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana. O sea, el campeonato como nunca yo veo que está recontra abierto para este Municipal, para UTC, para el Lavallejo, para el Binacional, para el Garcilaso, el Melgar y así un montón más, ¿cierto? Entonces yo creo que este es un, para mí es un campeonato muy descentralizado. Después de muchos años, cuando el campeonato descentralizado deja de llamarse centralizado, recién se descentraliza. Es medio raro, ¿cierto? Medio irónico que este campeonato, que ya no se llama descentralizado, es más descentralizado de lo que estaba antes. Así que esperemos que esto se dé. Lo peor que ambos equipos pueden hacer es empatar, porque si no podrían ingresar, el UTC no podría ingresar al top 5 de las tales posiciones. Y el empate, creo que tampoco al Municipal no le permite, si empataría con puntos con la U, creo que no le permitiría ganar por diferencia de goles. La U tiene mejor diferencia de goles que el Municipal. Entonces vamos a decir que este encuentro es, para mí es medio reservado, no sé, en verdad, no veo acá un claro favorito. Ambos equipos vienen a ser eliminados en Copa Sudamericana. Recordemos que esta semana también, la semana que pasó el martes, el UTC que cayó goleado 3-1 por el Cerro de Uruguay en Uruguay. Lamentablemente con ese marcador, el UTC queda eliminado de Sudamericana. Otro más que cae eliminado. De hecho, ya están todos los equipos de Sudamericana están eliminados. Incluso el Municipal hace como 3 semanas que eliminó frente a Colón Santa Fe en Argentina, perdió 2-0. Luego también que eliminado le decían UTC de Cajamarca frente al Cerro de Uruguay. Hace 2 semanas también que eliminado el Sport Huancayo frente al Wanderers de Montevideo. En Huancayo incluso empataron nada más. Y el miércoles, 1 de mayo, también anoche, perdió también el Binacional 2-1 en Arequipa contra Independiente Avellaneda. ¡Ahora Pedro gol! Gol del Deportivo Municipal, pone el primero en el marcador, gran cabezazo, una palomita de Iván Bulos. Recordé, Iván Bulos está lesionado, no va a poder jugar el partido real. La gente ya lo pide y creo que lo extrañan. Si bien está haciendo un buen campeonato, es un buen delantero, creo que dejó un buen recuerdo el Municipal cuando estaba peleando justamente el título contra Alianza Lima Cristal. Lamentablemente este año no ha tenido una buena racha de partidos, no estaba haciendo gol, encima se lesiona, así que está en lo profundo de la banca de suplentes. Y no sé cuándo vendrá, porque así como va el Municipal, que también tiene problemas internos, pero incluso está boceándose que el Chino Rivera, el técnico del Municipal, lo iban a quitar, ya iban a traer otro técnico, porque parece que no encontraba la mano a los jugadores. Esta famosa y bendita mano de los técnicos a los jugadores, que la verdad yo no sé por qué los jugadores tienen que estar pensando quién quieren que los entrene. O sea, yo creo que si el comando técnico, o mejor dicho, la dirigencia de un equipo, contrata a tal técnico, o sea, los jugadores tienen que hacer lo que el técnico dice, ¿cierto? No puede estar la dirigencia a la expectativa de lo que digan los jugadores. Creo que está mal eso. Algo parecido pasó con Alianza Lima y Russo, que al final son los jugadores los que pareciera que no querían que Russo los entrenase. Este Municipal algo parecido, pareciera que los jugadores como que no tienen una buena relación con el técnico, el Chino Rivera. Y la verdad es más lamentable porque, les repito, este Municipal para mí tenía buenas chances en Sudamericana. Lamentablemente quedó eliminado con el Colón de Santa Fe y pareciera que es una mala relación con el técnico Chino Rivera. En fin, vamos a decir que este partido entonces es muy importante para ambos equipos. Le repito, el UTC de Cajamarca con una victoria se podría empatar con Municipal en puntos por el tercer lugar. El Municipal, en cambio, si es que ganase, le pasaría a la U en puntos y quedaría en tercer lugar también. Así que es un partido, creo que, de pronóstico reservado. Le repito, no veo un claro favorito acá. Uno diría que por el ser local, el UTC podría ser favorito, pero a pesar de que tiene buenos jugadores como, por ejemplo, Almirón o el mismo Quintero, el colombiano de UTC,
Cuando no se encuentran jugadores, es bien complicado. En Uruguay, por ejemplo, cuando jugaron en la Copa Sudamericana el partido de vuelta, este Cerro contra UTC, no se encontró para nada ni Almirón ni Quintero. Incluso Almirón estuvo desaparecido todo el partido. Quintero fallando mucho, siendo muy impreciso en los pases y en los remates finales. Así que yo creo que este partido, el UTC, tampoco es favorito porque, repito, sus jugadores, los más referentes en ataque, no se encuentran bien, no juegan con el pie derecho. Yo creo que el UTC tiene la gran chance de perder, ¿eh? Como en la simulación, ¿cierto? Esta simulación está perdiendo el UTC Cajamarca frente a Municipal. Yo creo que es justo, el Municipal está jugando mucho mejor que UTC. De hecho, acá la simulación en primer tiempo y gana el Muni, creo que muy bien. El UTC no hizo nada en ese partido. El Municipal ha hecho mucho más remates. Incluso la posesión también es mucho mejor del Municipal. Esperemos que haya mucho más goles en un tiempo. No se olviden, amigos Potrín, que estaba con ustedes acá al costado, abajo, charlando con ustedes, esperando sus preguntas para responderles, para ver qué tal les pareció el partido, quién ganaría, ganaría el UTC, ganaría el Municipal, empatarían, qué pasaría. Le repito, el peor de todo para ambos es el empate, porque no le permiten ascender al UTC al quinto puesto, ni a Municipal pasar, o la U también en tercer lugar. Así que este partido yo creo que tienen que llevarlo con todo. Dudo mucho que vayan a especular ambos equipos. Al menos es lo que yo espero. Yo no sé por qué los equipos a veces, cuando son favoritos o al menos tienen un buen ataque, buena defensa, yo no sé por qué especulan esperando lo que haga el rival. Yo espero que el Municipal, a sabiendas de que puede ganar, pasar la U en la tabla de posiciones, vaya con todo el ataque, porque ya está. ¡Uy, el tiro! ¡Golazo! ¡Gol de Cajamarca! ¡Gol del UTC de Cajamarca! Empate el partido, creo que es Almirón. Ay, justamente de él, Almirón a empate el encuentro con un trayazo, un remate. Realmente rompió las redes del arco del Municipal y pone el empate para el UTC Cajamarca. Le decíamos, este UTC tiene potencia en la parte de arriba, tiene fuego, tiene una buena pólvora con Almirón y Quintero. En este caso, Almirón de volea prácticamente agarra el remate y de contrabote va y empate este encuentro. Creo que es importantísimo que este UTC de Cajamarca, le repito, gane este partido, porque si no, las cosas se le ven muy verdes. El UTC, si bien empezó mal el campeonato, se está levantando un poquito más, está jugando mucho mejor. Espero antes que pueda ganar este partido. Hasta ahora está empatado nada más en la simulación, pero creo que tiene, le repito, creo que tiene jugadores muy importantes en parte de arriba, como Almirón, como Quintero, y que podrían, el mismo Siuchi, por ejemplo, podrían agarrar este Municipal y podrían hacerle un buen partido. Le repito, en Cajabamba no, el estadio no está en buenas condiciones, más que todo por la lluvia, ¿cierto? Y a pesar, incluso esta semana recibí un comentario de un amigo parece que de Cajabamba, que me decía: no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú comentas, el estadio acá está en buenas condiciones, es una ciudad bonita, pero yo no hablaba de la ciudad, hablaba del estadio nada más, que el gramado está en pésimas condiciones. Y de hecho, incluso si el UTC Cajamarca no ha sacado más puntos de local, es justamente porque el estadio está en mala condición, no puede jugar muy bien al fútbol. El UTC es un equipo que cuando tiene un buen estadio juega, verdad, muy bien, va muy bien al ataque, triangula, pero el problema del estadio, cuando llueve mucho en Cajabamba, el estadio es una laguna prácticamente. Incluso recordamos que cuando jugaba UTC contra Lavallejo, me acuerdo, tenían jugado un lunes, tuvieron que postergar el encuentro porque no había llovido y la cancha era una laguna. Tuvieron que jugar el martes. Así que yo creo que el estadio, si es que favorece el UTC de Cajamarca, si el estadio no llueve ese día, está en mediana condición, podrían hacer un muy buen partido ambos equipos. Y creo que UTC sería favorecido porque para mí a UTC tiene mejores jugadores en ofensiva que el Municipal. Obviamente que el Municipal lo suyo es la garra, la fuerza, la potencia, es el empuje también, el coraje que ponen sus jugadores. Uy, acá está yendo bulos el defensa. Le decimos, este Municipal no jugará, no tendrá jugadores en ataque demasiados, pero sí tiene jugadores que le meten mucha garra, le meten mucha pasión, tiene mucho amor por su camiseta, así que va a ser bien complicado. Vamos a ver que un equipo cajamarquino que juega bien con el balón y con referentes como Almirón y Quintero, y un equipo de Municipal que le mete mucha garra, que es muy difícil ganar. Una defensa no será 100% sólida. Recordamos la defensa de Municipal, que antes era bastante difícil de golearlo, ahora sí ha bajado un rendimiento, pero creo que todavía se mantiene en algo la defensa de Municipal. Así que hace un partido, creo, de pronóstico reservado. Yo le repito, no encuentro un favorito en este encuentro. Uy, ha cobrado algo, creo, penal. Ha cobrado penal, no me diga que. Penal, penal a favor del Municipal. Increíblemente, faltando poco, vamos a hacer. Miren, en la esquinita, claro. En la esquinita, justamente lo tocan a Bulos, que va por el balón. Mira, remate de Bulos, remate, tiro. ¡Gol! Gol de Municipal. Pone Iván Bulos un doblete en esta simulación. Gana el Municipal y creo que gana el partido porque ya quedan muy pocos minutos en la simulación.
se pone arriba 2-1 frente a UTC Cajamarca aquí en Nueva Cajabamba, o en Cajabamba, perdón. Y gana Municipal, creo que justamente porque hizo mucho más que el UTC Cajamarca, que suelta dice el gol y no mucho más que eso. Y con este resultado, si es que el partido real acaba así de esa manera, recuerden, el Municipal se estaría poniendo en el tercer lugar por encima de la UBA, así que yo creo que es un partido que necesita ganar el Municipal para poder lavarse un poco la cara de la desastrosa actuación en Copa Sudamericana, incluso de los rumores de que su técnico, el Chino Rivera, estaría saliéndose del comando técnico, lo estarían sacando por bajo rendimiento. Yo creo que es más que todo una buena relación con los jugadores. Le repito, es lamentable esto, porque los jugadores no tienen que ser determinantes a la hora de que un técnico se quede o no. Por lo pronto acá la simulación está 2-1 Municipal, falta un minuto más para que acabe esta simulación y sinceramente creo que se viene la victoria del Muni, se viene la victoria del visitante aquí en Cajabamba. Espero que sea un partido como este de acá, con tres goles, con llegadas, con intensidad, con buen juego también por parte de ambos equipos. Acá la simulación acaba 2-1, gana Municipal, creo un buen partido, ojalá que el partido real sea con mucho más goles, o al menos con esta cantidad de goles sería espectacular, ojalá que sea así. No se olviden bien por fin que ustedes hacemos directo después los partidos, así que por favor suscríbanse con la campanita. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, campanita, nos vemos en directo, chau. Pero en fin, así es el fútbol y la pelota.